¡Hey! ¿Qué onda, banda de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Hoy, como pueden ver, les traigo un nuevo video. Un video más de noticias. Yo sé que esto no es muy común aquí, pero la verdad es que me parece bastante importante notificarles de lo que está pasando. Como ya vieron en el título, va en relación al mundo del jailbreak. Tenemos noticias importantes al respecto, ¿vale? Ustedes ya saben que salió un jailbreak para iOS 9.3.3, el cual, si no han visto el tutorial, ya saben, lo van a poder encontrar en el canal. Siempre les traemos la última información al momento. Pero el caso aquí es que les quiero contar varias noticias, ¿ok? Esto no es del día de hoy, la investigación sigue. Pero bueno, para ya empezar con el video, básicamente se ha estado reportando que supuestamente el jailbreak estaba robando, bueno, no el jailbreak, la herramienta de PP25 estaba robando cuentas bancarias de PayPal y de redes sociales, en este caso de Facebook. Esto fue bastante alarmante en su momento, ¿de acuerdo? La verdad es que no se sabe precisamente qué pasó aquí. Esto fue más o menos por ahí del sábado pasado, todavía julio. Entonces, la verdad es que se preguntó a Pangu qué estaba pasando. Pangu respondió que ellos no tenían nada que ver, tampoco Sauric. Se decía que el problema venía de PP25 en concreto. Lo cual, pues, Pangu no hubiera hecho colaboración con PP25 si esto fuera cierto. Entonces, ellos dicen que no es verdad. Otras personas, inclusive cuando recién salió el jailbreak, investigaron el código del jailbreak para ver si había algo malicioso. No se encontró nada. Las últimas noticias, antes de que se alarmen y empiecen a restaurar sus dispositivos, es que supuestamente se hackeó una nube de cuentas bancarias, algo así, no lo tengo muy claro, que coincidió con la salida del jailbreak. Es decir, van de manera independiente el jailbreak y el hackeo que se hizo. O sea, no tiene nada que ver una con la otra, según esto. Pero coincidió, es decir, se hizo prácticamente al mismo tiempo. Entonces, por ahí esto fue pasando, ¿de acuerdo? Se supone que el jailbreak no tiene nada que ver aquí. Y esa es la primera noticia. Simplemente tengan cuidado y, si es posible, restauren y hagan el jailbreak con la herramienta oficial de Pangu. Que yo sé que me van a preguntar que por qué no hice el tutorial. Bueno, pues por un simple motivo, que es que al hacer ese jailbreak tenían que volverlo a hacer cada semana. Es decir, el certificado que instalan sus dispositivos únicamente dura una semana y después tienen que volverlo a conectar a la computadora. Me pareció totalmente absurdo y decidí no hacer el tutorial, ¿de acuerdo? Pero bueno, si quieren tutorial, pues podemos ver qué podemos hacer ahí. Por otro lado, Pangu también ya reportó que no va a haber jailbreak para dispositivos de 32 bits, es decir, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 5C, iPad 4.3.2, no va a haber jailbreak para nada para esos dispositivos. No tienen planes, y por si fuera poco, tampoco tienen planes de hacer un jailbreak con Tethered. Es decir, que no tengas que depender de una computadora, ni que tengas que depender de una aplicación ni de un certificado. No piensan hacerlo de momento, se van a esperar a iOS 10. Y esta es la última actualización en el mundo del jailbreak de momento. La verdad, me gustaría que ustedes me dijeran en la caja de comentarios cómo les va este jailbreak, si les va bien. A mí, en lo personal, me va de maravilla de momento. La verdad es que, a pesar de tener que usar la aplicación en cada reinicio, no me da pues complicación, no me da problemas, la verdad. Pero bueno, esta es la noticia de momento que les quería comentar. Déjenme su opinión, ya saben, en la caja de comentarios. Y va a haber más videos del jailbreak. Y bueno, díganme qué más, porque bueno, hay muchos videos de jailbreak que tengo planeados por hacer. Pero si les aburren, pues también podemos hacer otra cosa. Eso también coméntenlo, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería todo por este video. Recuerda dejarme tu like si te gustó. Suscríbete en la parte de aquí abajo para estar al pendiente cada que suba un nuevo video. Ya saben que yo soy George de Queen Footage y siempre pensamos más allá. Bye, gracias.